Hello guys, bienvenidos, feliz domingo, oh my goodness, guys, ¿pueden creer que no me va a estar como una semana más y ya se acabó febrero? No me digas. ¿Qué cosas? Ya va a ser marzo. Pero feliz domingo. Feliz domingo. Sí. Había diferentes planes, pero cambiaron los planes, como siempre cambian los planes. Pero vamos a cantar hoy, de hecho vamos a empezar diferentemente, para no aburrirlos con lo mismo. Sí, para no aburrirlos con lo mismo, porque siento que ya después se vuelve como una rutina. Y bueno, hay que empezar diferente. Vamos a empezar con la señora Silvia. Les recordamos que estamos desde la pulga original, viejita. Súbele un, ahora sí ya me puse la máscara y todavía seguimos usando máscara aquí en Oregon. Ahí está, no tanto, poquito. Bueno, pues ya estamos aquí en la pulga original, viejita. Les recordamos que tenemos nosotros nuestra pequeña boutique. Venga a visitarnos, venga a soportarnos aquí en la pulga. ¿Por qué? ¿Le pusiste eco? El día de hoy tenemos, ya que aquí tengo, miren, estos paquetes, cuestan $10 cada paquete. Vienen con su anillo, su collar, su pulsera. Los traté de arreglar, pues, combinados. A ver cómo le va en este día. ¡Saludos! Mi querido Jaycee, ¿cómo estás, Jaycee? Hasta Dallas, Texas. Me voy para Texas. Ya nos vamos a ir a Texas, porque aquí, la verdad, nomás no, damos una. Bueno, ahorita regresamos, Denny. Aquí vengan, venga a visitarnos aquí a la pulga original, viejita, de la ciudad de Salem. Recuerde que tratamos 3 por $10 el día de hoy. Pero bueno, vamos de este lado. Las cosas están cambiando aquí en la pulga. Sí, oye, ¿qué va a haber aquí? Pues van a, se está expandiendo. Aquí está la señora Estelita, que allá anda. Ah, pero aquí dejó a su representante. ¡Saludos, representante! Acá de este lado a las nieves, mira. La gente come nieve, habla frío, en calor. Ahí está Estelita. ¡Saludos, Estelita! Ya llegué. Ya está aquí. Ya está lista. Aquí es de la Rosa. Ayer me dejó todo, pero ahora yo no lo dejo. No, usted siempre al puro tiro, Estelita. Esta es la nueva expansión de La Pulga. Un nuevo puesto que se va, no sé de qué, pero pronto. Aquí van a ser los vecinos de las chicas de Taquería del Sol. Ya hace ratito me comí mis empanadas de lengua, que son mis favoritos, pero miren, aquí se lo hacen luego, ¿verdad? Sí. Fresco todo, fresco como la sandía. Puedes venir aquí a comer. ¿Están buenas? ¿Están ricas? Sí, ¿verdad? Te agarré la pura mordida, ¡qué rico! Bienvenidos, buen provecho. Nuestro amigo de la pasadita, ¿cómo está? Hoy no lo he escuchado gritar. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el grito? ¡Oh, pues! Yo quiero escucharlo. Ya llegamos de este lado. Sí, pues si no, no, nomás empezamos de este lado. Venimos a visitarla primero, porque luego la dejamos hasta el final. Sí, luego la vienen y me ponen triste. Anda, y ahora es que vemos cosas nuevas en la pulga, ¿verdad? Sesiones de Reiki. Terapia alternativa, dolores de hueso, espalda. ¡Ay, mira! ¡Eso traigo yo! Me voy a tener que venir a canalizar mi aura porque ha de andar bien loca mi aura. Verónica, uy, esta señora se me hace que estaba antes en el lugar donde estábamos nosotros, se me hace. ¿Verdad? Sí. ¿Quién es Verónica? Oh, está ocupada, ¿verdad? Está ocupada, pero bueno, a ratito venimos. Pero aquí está. Beneficia de estrés, ansiedad, depresión y canaliza tu aura. Verónica Guzmán, ok, a ratito venimos, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por? ¿Cómo está doña Silvia? Bien, empañándolas. Ay, tarde, pero seguro ya ve que esta niña de repente se duerme. Mala, ¿verdad? No. A ver, agárrame tantito. Pasada, ¿vale? O la semana de pasada que dijiste que fue malita, sí. No me acuerdo. Ajá. No. Ya se lo olvidó. Estaba bien. Hola, ¿cómo estás? Qué milagro que visitan a los pobres. Saludos a mi paisano, saca aquí a mi paisano. ¿Cómo andan? Bien, aquí visitando a las estrellas. A visitando a las estrellas, ya que no van. ¿Es tu allá, hija? Sí, eres mi hija. Ah, mucho gusto. Sí. No, pues andamos, apenas acabamos de salir ahorita. Sí, vamos a empezar. ¿Cómo ves? Qué bueno. Vale, pues entonces. Échale ganas. Dile ahí que le eche ganas. Sí, échale ganas. Gracias. Saludos, Héctor, muchas gracias por visitarnos.
Bueno, pues entonces estamos aquí con la señora Silvia. ¿Qué nos tiene de nuevo, señora Silvia? Las prensas pequeñas. Wow. De todo tamaño. De todo tamaño. No, los molcajetes no han llegado, ¿verdad? No, no hay molcajetes. Me aparta uno porque yo quedé de llevar un molcajete y no he podido. No hay molcajetes ahorita. No se han puesto a hacer. No han podido pasar. Bueno. Pero sé. Ok, pues entonces, recuerde que doña Silvia, ¿hasta qué hora está abierta hoy, doña Silvia? A las 6. A las 6 de la tarde. Recuerde que ella tiene pues un sinfín de artículos. Si están buscando el molcajete, hay que esperar un poquito más, pero 503-551-5754. Con la señora Silvia, un gusto saludarla, ¿eh? Gracias. De este lado, pues ahí están jugando, miren, viene la gente a comprar sus herramientas. Como que siento más frío acá. ¿De verdad? No, yo tengo calor, esta máscara ya me está ahogando. Creo que la de las flores estaba mejor, pero bueno. Hay más gente de este lado con nuestros amigos de los estados de Chacacruca. Toda la gente, ¿se da cuenta? Eso, agua, cuidado. ¿Aquí no? Yo digo una aquí y ya nos vamos para allá. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿De dónde nos visitan? De Ceylan. Sí. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? A comer algo, ¿eh? A caminar un ratito, qué bueno. Aquí está Robert Ramos, el niño que nos vino a visitar. Mira, anda solterón, mira nomás. Don Rubén Ramos, el famoso niño. Ay. Aquí está Don Rubén que vino. Bienvenidos, aquí estamos, Electrónicos Aguirre, nuestro amigo de Electrónicos Aguirre. Recuerde que tiene, miren las bocinotas. Bueno, tiene pues de todos los electrónicos aquí también. Ahora empezamos diferente. Para también tiene micrófonos, ¿verdad? Sí, sí. Wow, mira nada más. Pues aquí radio para. Recuerde que Electrónicos Aguirre repara pantallas, celulares, tabletas. Dice Jaycee que con cuál te vas a arrancar hoy. Me voy a arrancar con el mariachi. El mariachi. Vamos, pues, vamos a ver si el señor le baja aquí. Pues ya le bajó. No, sí está ya. No, pero ya le bajó. Poquito, vámonos. Muy buenas tardes, aquí estamos en La Pulga. Sale, Gemma. Original viejita de parte de todos los comerciantes de La Pulga. Muchas gracias. Thank you.
muchas gracias por los aplausos. Aquí estamos en La Pulga, aquí la señora Eva te está aplaudiendo también, de este lado. Pues muchas gracias a todos los que visitan La Pulga Original Viejita. Saludos de parte de todos los comerciantes que estamos aquí en La Pulga esperándolos. Recuerde que abrimos viernes, bueno, abre la gran mayoría viernes, sábado y domingo, aquí en La Pulga Original Viejita. Siga la página de La Pulga, ahí la etiquetamos, es La Pulga Original Viejita de Ceilán. Ahí comparten pues los comerciantes, ¿verdad? Los diferentes lugares, descuentos. Y si usted no le da un descuento, no ve un descuento por ahí, bueno, pregúntele a la persona. Muchas gracias a la señora Eva, gracias. Por ¿qué descuento nos tiene? Por ejemplo, aquí nuestros amigos de Electrónicos Aguirre, dile, ay, ¿qué descuento nos tiene? Y siempre pregunte por su descuento de La Pulga Original Viejita. Otra canción más, por allá hay más. Acá están nuestros amigos del Dorado también, que por cierto, Jamaneraida está luciendo unas botas de El Dorado Western. ¡Ay, Gema! Que se las regaló nuestra señora de El Dorado. Como siempre, siempre la consienten demasiado esta niña. Vámonos con otra canción más. Jamaneraida, ¿cuál te vas a cantar? Fallaste corazón. Fallaste corazón para todos los amigos de este video en vivo desde La Pulga. La voz le hace falta un poquito más. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de estamos desde La Pulga Original Viejita. Gracias por visitarnos, por venir a apoyar a los clientes de La Pulga. Gracias a Electrónicos Aguirre. Oye, Electrónicos Aguirre, siempre, siempre con buena música. Muchas gracias. Hay que, dice que te invita a algo. Vámonos. No, siempre se porta muy, muy buena onda con nosotros, nuestro amigo de Electrónicos Aguirre. Recuerda que aquí está el mero. Sí, el que tú quieras. Vamos a ir para... Saludos a nuestro amigo Nathan Ambrosio. Sprite, Square, ¿cómo se llama eso? Compláceme con la canción Demasiado Tarde con Ana Gabriel. Se me hace que no lo trae. De Ana Gabriel, no. Ya lo sé, de Jenny Rivera. Ahorita vamos a ver. De este lado, vamos. ¿Ahorita va a cantar nuestro amigo Rubén o no? Tú quisiste estar aquí. Dijiste que sí, yo te había dicho, ¿eh? Pero como siempre, los hijos no hacen caso a las mamás. Por eso. Aquí también tenemos pan de nuestros amigos de. Ay, se me.
nuestros amigos de Belén's Bakery. Dejaron el pan solo, me lo voy a llevar todo. Ah, no sé cuándo. Oh, perdón. Discúlpeme, discúlpeme. De este lado estamos aquí ingresando a la pulga. Empezamos diferente. Vamos allá por la luz. Empezamos afuera y ya luego nos venimos acá porque vamos a contar. ¿Cómo está, señora Reyes? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, tarde, pero seguro. Oye, está frío. Ya me estaba dando calor aquí. ¿Ay, calor? Ah, no, ahorita ya, me dio calor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Lupita, ¿cómo está? Bien. Hasta que se deja ver por las estrellas del cielo. Ajá, yo sé. Estamos aquí en la pulga original, viejita. Muchas gracias a la gente que visita, que trae a sus niños a visitar la pulga. Aquí en la ciudad de Ceylan. Ahorita viene saliendo. No, ya salió la misa desde hace rato. ¿Está frío? Nuestros amigos del Rinconcito Salvadoreño, que les agradecemos, ya le bajaron a su música, muchas gracias. Recuerden que el Rinconcito Salvadoreño tiene pupusas de chicharrón con queso, frijol con queso, espinaca con queso. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tú eres locutor también? Vámonos, ya. Ya me encontré un locutor, ¿oíste? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Tenemos, estaba mencionando todo lo que vi ahí, ¿no lo vio? Nada más que no se oía. A ver, ¿qué compraste? ¡Wow! Me gustan esos también a mí. Miren cómo los niños se divierten aquí en la pulga. Bueno, pues venga entonces, aquí también tienen tacos a unos 50. Acá está nuestro amigo de churros, la mexicana. Tiene esquites, dice hervidos, elotes hervidos, papas fritas y churros. Elotes asados también. Oye, elotes asados, ¿no? Plátano macho, por supuesto. Y también tiene los churros de este lado. Ya vamos a empezar. ¡Buenas tardes! ¿Cómo? ¿La que quieras? ¿Qué onda? ¿Dónde está el mandil? Con el pollo, aquí estamos, aquí. ¿El mandil? Vendiendo los churros. El papi chulo se peló. Llegó el gordito feliz. Ay, ese hombre de veras. A ver, vamos a ver. Mira qué bolsota de chicharrón. Enséñala ahí para que vean. Mira nomás. No le hace nudo para que quepa más. Aquí la sellamos y todo. Muy bien, está bien. De ese lado también puede encontrar usted. Mire, están haciendo cola para que vean lo rico que están los pollos de Don Pepe. Que mire la cola que tiene Don Pepe. Digo, que están esperando, ¿ah? ¿Están esperando pollo? Con razón, Don Pepe tiene hasta cola para su pollo. ¿Cómo hacen su pedido, Don Pepe? ¿O que vengan aquí? Y aquí lo pueden ordenar por teléfono, pueden venir directamente al puesto. Órale. Y aquí los atendemos con mucho gusto. Aquí vamos a dar el número de Don Pepe por si usted quiere preguntar si hay pollo. El otro día me tocaron las alas, pero no, fueron piernas, ¿verdad? Piernitas. 503-877-7257 de Don Pepe Pollo, 503-877-7257. Aquí también tenemos nuestro drive-thru. Usted entra aquí, le pide a la señora y ella le va a dar su pollo, bien fácil, para que usted no tenga que perder tiempo. Bueno, pues nos vamos ya con música. Ya está Gemanera preparada. En esta tarde les presento a mi artista invitado el día de hoy, Gemanera Music. Si a usted le gusta cómo canta, pues le puede dar una propinita o seguirla en sus redes sociales, porque no le gusta que diga. Redes sociales, Gema de Nereida Music, TikTok, Facebook, Instagram. ¿Qué nos vas a cantar, Gema de Nereida? Te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Esta canción a muchos hombres no les gusta porque por algo ha de ser. No importa. Pero es una canción. Si no le gusta a usted, señor, es por algo. Revise por qué. Le tiene que gustar entonces. Yo no pienso mantener. Si le gusta, dice. Muchas gracias. Este cariño. Y que se oiga el grito, mujeres. Chiquitito. Pedacito. Thank you.
los aplausos. ¡Oh, gracias! Muchas gracias. Gracias a las mujeres que apoyan esta canción. Sí, ¡qué bárbaro! Sí, otra aquí está. Aquí está nuestro amigo Wenz. Nuestro amigo Wenz, que recuerda que tiene un surtido de muchas. Ahorita lo ha cantado en Dorben. El amigo Wenz tiene un surtido extenso. Miren nada más, un montón de regalos que tiene Wenz. Y para los niños, ya ve que el chamaquito nos enseñó de estos. Los chamaquitos se desestresan, ¿verdad, Wenz? Hasta uno se desestresa. Y yo voy a comprar uno de esos porque ando muy estresada. Entonces venga aquí con Wenz y dígale. Muy bien. ¿Y estos qué son, Wenz? ¿También son de los mismos? Sí. Son nuevos, ¿verdad? Agárrate y lo estiras. ¿Lo estiras? Muy bien. ¿Quién es de Michoacán? ¿La señora que va aquí, de espaldas? A ver, señora. Ah, ¿es la michoacana usted? ¡Órale! Arriba, las aguillas. Ahora anda muy hablantín, don Toño, ¿qué onda? ¿Qué comió? ¡Ay, Dios mío! Por eso anda muy hablantín. Anda muy, porque antes a mí estaba escondida, ¿eh? Exacto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron? Le dieron mucha miel. Estaba escondido. Bueno, aquí estamos. Entonces, don Antonio, también recuerde que tiene un extenso surtido de Guanajuato. Me imagino que es de Guanajuato porque tiene puras gorras de Guanajuato. Sí. ¿Es de Guanajuato? No sabía, don Antonito. Ay, qué bonito. Bueno, pues, ¿qué otra canción vas a cantar? A ver, ¿qué canción sigue, Gemanereida? Aquí en Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán, vámonos. Allá adentro ahorita vamos a estar cantando también. ¿Sí? Ahí es lo que le digo. Ah, si quiere aquí el niño, adelante ahorita. ¿Qué Caminos de Michoacán? ¿De qué parte de Michoacán es, oiga? Las Arquillas. De las Arquillas. Hoy miré una titoquera, que es una señora que cocina pues de allá en Michoacán. Qué rico cocina, sí. Pero está acá en California y es de Michoacán y cocina bien rico. ¿Usted también cocina rico? Ah, oh, sí, también, para de Michoacán. Ay, Diosito santo. ¿También Guerrero no se queda? No, sí, Guerrero también cocina rico. No, pero es que dije del video que miré, pues. Oh, sí, pero ya se queja. Ah, okay. Arriba Guerrero, pues, para que no se sienta, porque si no, olvida. No, no hay a pelearse aquí porque no es RIN, ¿eh? Podemos poner un de esos de RIN, pero no. No, vamos a ver. Sale, pues, ahorita va a cantar el Rubén Ramos el niño. Después de esta, Rubén. Vale, pues. Don Rubén Ramos el niño nos visita desde Matmepio. Aquí está con nosotros. Todo donde te hagas, con quién te andarás paseando. Es tiempo que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando. Pero
¿El churro de Morelos, Michoacán? ¿A poco? ¿De verdad? ¿A poco sí, Mari? Sí. No, yo no sabía. No es cierto, son curidados, así hacemos. ¿De quién se va a checar? Todos alzamos la mano, ¿no? Saludos, Cecilia Ramírez. Caminos de Michoacán es todo donde dice arriba La Piedad y todos sus alrededores. Saludos al costeño, costeño. Les vamos a cantar para que bailes, ¿qué tal? Para que bailes. De nada, muchas gracias por visitarnos. Aquí tenemos con ustedes, de visita nos viene a deleitar con su voz mi amigo de hace muchos años, de Rubén Ramos, el famoso niño. A mí me encanta hablar con las personas que ya tienen mucho camino andado, porque te dan otro panorama de la vida y de todo, ¿no, Rubén? Claro que sí, así sí. Cuando sí. Rubén nos aventamos unas pláticas, igual que con Antoñito, psh, olvídate. Sí, claro. Olvídate. Pero bueno, don Rubén, ¿qué nos va a cantar? A ver si les gusta esa canción, muy viejita, pero a ver, a mí me gusta. Y les ha gustado a la gente. Échale pues. Échale pues, échale. Dale, para que vayan, ¿eh? Se desconectó. ¿Se conectó tu celular? Déjame lo desconecto. A ver. Sí, se conectó. Ah, te digo, ya se desconectó. Se desconectó el Bluetooth. El Bluetooth. Ya, ahorita. Perdón, no, estamos totalmente en vivo y esas cosas suceden, ¿verdad? Es comprensible. Sí, claro. No está nada arreglado. Nada, no, de aquí todo es en vivo y a todo color. Sale pues. Vamos, don Rubén. Noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Mari, Pepa, Felicita, Lucio, Filia. Y Camila que alegraba la tenía. Mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Pepa pidió una botella seria. De confianza dos en fila y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y echó bola. Había un cadete que se lava el hielo, más la canica con Gaspar se daba vuelo. ¿Qué le recordó? Oiga,
Pues, don Pedro Infante pues, era un genio en eso. Sí, pues hay aplausos. Allá sigo cantando. Cantar, sí, como gente. Que todo canta. Y como decía. Saludos a Gloria Ramírez. Saludos a mi tía Irma. Mándale un saludo a mi tía Irma hasta Tres Valles, Veracruz. Saludos, tía. Saludos, tía, hasta Tres Valles. Mira, ahí le mandan saludos a toda la gente de aquí. Mira, hasta allá estamos mirando. Mándale un saludo al señor que. ¿Por qué no se viene a bailar, señor hombre? ¿Él es de Sinaloa? También de Sinaloa. ¿Verdad? Oh, pues, ¿de Culiacán, o no? Y por ahí los saludos. ¿Este es su paisano? ¿Es su paisano, digo? Claro. ¿De qué parte es? De Guamuchil, por ahí un ladito, Guamuchil. Sí, señor. Ahí le va. Ahí le va de su paisano. Aquí está el Rubén Ramos, el niño. De Melereina también está aquí. Nuestros artistas invitados aquí en la Pulga Original, viejita. Échale, Rubén, échale. Qué bonitos que son sus ojitos, que parecen puntitos de vida. No permitas que así se despidan sin haberles jurado mi amor. Son chiquitos pero muy bonitos, que entreabiertos parecen bendigas. Yo no quiero que nunca se aflijan sus ojitos llenitos de sol. Sus ojitos al mirarme me jugaron una chanza. Ahora tengo la esperanza de podérmelos robar. Y me la voy a llevar pa' Mayón para que venga la suena. Fiesta, sí, claro, cumpleaños, claro. Serenata, ¿qué más? Serenata, ahí estamos para servirles, pues para cualquier fiesta que a ustedes les llene, les llegue al corazón, hasta para divorcios, fíjense, estamos dispuestos. Yo. Porque tengo canciones. Bueno, sí, ya saben. Aquí también les entregamos mi tarjeta, llámeme si usted quiere también contrataciones con Rubén Ramos el Niño, con Gema Nereida, ya saben, yo soy la repretransante. Es cierto. Sí, no, sí. No, yo les pago bien. Para que ustedes me lleven a donde sea, ahí está mi teléfono celular, mi página de Facebook también. Ay, no es cierto. Ah, señor. Pero si no nos recomiendan, ¿verdad? Por favor, pase la tarjetita porque salen caras las tarjetas también. ¿Ya les di tarjetas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces. Otra canción más, don Rubén Ramos el Niño, aquí en la Pulga Original viejita. Vamos, para que bailen. Eso todo, don Rubén. Échele, don Rubén. Hasta el churrero está bailando esta tarde. ¡Qué bárbaro! Mira, mira, hermano. Mira, y don Rubén también baila, ¿eh? ¡Abajo! ¡Oh, oh! Yo soy el camaleón.
Michoacán. Yo soy Jesús, con el amigo Jesús que ya se va a preparar. Sí, ya, Gema, para que don Rubén ya descanse poquito, por favor. Ese camaleón está fuerte, ¿ah? ¿Quién canta? ¿Quién? ¿Oh, también canta? No, Gema. ¡Ah! Perdón. ¡Ay, Dios mío! La puerta negra, oh, ok, pues. Bueno, seguimos entonces aquí desde La Pulga. Saludos a mamá Betty. Saluden a mi mamá desde Veracruz. Saluden. Saludos, mami. Mira, aquí está, ¿ya ves? No, ya saben, ya le mandé. Ay, el churrero también le manda saludos, mami. Ya, ya, ya casi la mando a traer. Ya viene. A ver, vamos. A... ¿Otra canción, Germán Leida? En todo relajo, échate, pues. O Caminos de Guanajuato para Don Toño, ¿ya, ya se la inventaste o no? No, no se la inventaste. Yo no sabía que Don Toño era de Guanajuato. Yo pensé que era de Michoacán. ¿No era de Michoacán usted? Acabo de llegar de allá. ¿De dónde? De Guanajuato. ¿Oh, de veras? No, yo estaba segura que era de Michoacán. No, yo soy de Guanajuato. A ver la panza. Pues dice que es panza verde. Ah, oh, perdón, era un chiste para que se rieran. Vámonos, ¿sí, no? Caminos de Guanajuato. Allá, hasta allá, de donde acaba de regresar Antonio. El panza verde. No vale nada la vida. La vida. Comienza siempre llorando.
Que me le den una music. Me está pidiendo el toro. Saludos a la Silvia, a doña Silvia de la Cruz, a mi tía Irma que quiere el toro, dicen. El toro, y saludos a toda la gente que está conectada a través de la Jarochita Media. La Jarochita Media, estamos transmitiendo en vivo. Aquí estamos en La Pulga. Y si usted quiere venir a cantar, pues también podemos invitarlo un día de estos. El toro relajo, y ya luego, pues no sé si va, vamos a entrar con nuestro amigo Jesús, que ya llegó Jesús. Un ratito nada más. Desde La Pulga original viejita para todos ustedes. Muchas gracias por visitarnos. Thank you por visitar La Pulga. Son muchos aplausos, gracias, gracias. Eso es lo que motiva a todo cantante, artista, churrero, de todo motiva, ¿eh?, para cantar. Tenemos nuestro siguiente invitado que ya ha estado con nosotros, pero estuvimos allá adentro. Pues dice, ¿da una vez aquí? Pues de una vez, yo estoy abierta para usted. Sí, es más bonito el sonido aquí. ¿Sí? ¿Le gustó más? No, pues hagamos, más que está medio frío, pero deje, hablo con el jefe para ver si ponemos aquí el stage. Aunque vamos a hacer aquí al churrero. El churrero, es cierto, churrero. Le vamos a hacer promoción, un montón de promoción. Aquí está con ustedes Jesús González. Nos va a deleitar con su voz aquí en La Pulga. Échale, Jesús. La mano.
bueno, seguro. ¿Dónde te hallas, amor? Desgastar la canción, estaba bien emocionado ahí, ¿verdad? Llorando casi. Otra canción más en el Jesús para que venga Rubén Ramos el niño. Ya casi vamos a. ¿Ya te dio frío, amiga? ¿Tienes frío? Métete si quieres mientras está cantando. Estamos tratando de darle pues ese espacio a los artistas. Ah, pues es que estoy hablando yo seguro. Sirenia no entiende mi voz. ¿Sí? Es reburra la Siri. Yo por eso no creo en ella. Pero bueno, cada quien. Sí, qué malo. ¿Me callo o no? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Ya se lo digo? Ah. Ay, Sirenia, seguro andabas allá en el TikTok. Ah, otra canción más con Don Jesús. No, dijo que estamos platicando con Don Rubén Ramos y hace falta mucha vocación. Y estos muchachos tienen vocación. Por eso estamos apoyando el talento. Échele, Don Jesús. Oh,
aplauso que se escuche para Don Jesús, aquí en La Pulga, original viejita de la ciudad de Celaya. Muchas gracias a los que están aquí apoyándonos, mirando los aplausos de esta tarde. Pues sí, ¿verdad que lo sorprendimos? No, nos vamos a sorprender todavía más, ¿verdad? Porque no, allá subimos, pero eso fue hace dos domingos, allá, aquí con el Perico. Pero acá obviamente es diferente. Ya les había dicho que era diferente. Acá está mejor. Aquí vamos a hacer un stage antes de que me vayan a rentar ese espacio. Es mío. ¿Oyeron? ¿Oyeron? No van a dejar. No voy a. Ese espacio es mío, ¿eh? Bueno, no es mío, honestamente. Va a ser de las estrellas, porque miren, eso nos va a beneficiar a todos. Ok, perfecto. Déjenme hablar con, ¿ya saben quién? Ya, de hecho, ¿verdad? Sí, pues podemos anunciar todo y a los de allá adentro también, para que no se sientan. Bueno, ya tenemos a don Rubén Ramos, que... Ahí les va algo que dice así. Ya son las últimas melodías. Saludos a los que están con... Hasta en Facebook están conectados y ahí se quedaron. ¡Órale! ¡Puras estrellas aquí en La Pulga! ¡Échale a don Rubén! ¡Don Rubén Ramos, el niño! Con tu imagen clavada en el alma y en mi pecho sangrando una herida, ¿cómo quieres, mujer, que te olvide si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado, recuerdos quedaron, cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado. He perdido y no pido revancha, doblegado dejaste mi orgullo, y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo. Rubén Ramos, el niño. De arriba el norte, sí, señor. Desde Guamuchi, Sinaloa. Aquí en La Pulga, original viejita. Clavada en el alma y en mi pecho sangrando una herida, ¿cómo quieres, mujer, que te olvide si te llevo en el alma prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones del pasado, recuerdos quedaron, cicatrices tan grandes que nunca otros labios jamás han borrado. Para don Rubén Ramos, el niño. Aquí estamos en los churros también. Churros la mexicana, que tiene plátano macho, esquite, churros, elotes servidos. También tiene papas fritas deliciosas. Pídale que le ponga mucha salsa, porque tiene muy ricas las papas fritas de churros la mexicana aquí en la ciudad de Celaya. Acá están nuestros amigos de El Rinconcito Salvadoreño, que cierran hasta tarde. Si usted quiere pupusas con El Rinconcito Salvadoreño, aquí en La Pulga. Seguimos con Rubén Ramos desde Sinaloa, cantando aquí en La Pulga, en vivo, en vivo. Thank you.
chambeando en Amazon. Amazon desde Fairview, Oregon, nos está mirando. Ya apunta a chambear, José. No es cierto, no es cierto, José. Ya casi nos estamos despidiendo. Una canción más, ¿no? Gemanerina va a cantar una más. No sé si don Jesús tiene preparado algo más. Y con eso cerramos. Ok, perfecto. El próximo domingo estaremos aquí de nueva cuenta. Vamos a organizar más. Pero esto fue sin planearlo, ¿eh? Sin planearlo. Dicen que pasan las cosas mejor sin planearlo. Entonces queremos abrir una plataforma para artistas. Artistas que tienen ganas, muchachos que tienen ganas de cantar y demás. Pues vamos a abrir una plataforma. O alguna otra cosa. Algunos son imitadores. Algunos son comediantes. El caso es que los jóvenes necesitan una plataforma. Y la pulga, ¿desde cuándo quiero organizar esto? Vamos a ver si recibimos. Así que si tú te quieres el siguiente domingo, pero obviamente es por amor al arte, ¿verdad? Aquí en La Pulga nos vemos. Pónganos en contacto con nosotros. Gemanereida, ¿qué nos vas a cantar? Con esto se despide Gemanereida. Desde La Pulga original viejita, síganla en sus redes sociales. Gemanereida Music. Échale, Gema. Por aguantar.
paleta. Ya nos vamos a despedir con nuestro amigo Jesús González, que se tiene otra canción más para despedirnos. El próximo domingo estaremos de nueva cuenta, estamos organizando algo para abrir la plataforma ya oficialmente aquí en La Pulga Original Viejita, que es lo que hemos estado, Don Alan ha estado queriendo hacer esto desde hace meses, pero no lo hemos logrado, así es que vamos a ver si esta vez es chicle y pega. ¡Échale, Don Jesús! Póngase más en medio para que no le dé promoción al churreno. No es cierto. Ahí está Don Jesús González, aquí en La Pulga. Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo, donde descansan los restos del que la vida me diera. Una cruz ya destrozada con el tiempo encima de ella. La tristeza me acobarda cada vez que que vino a visitarlos, que van a venir todavía, nuestros amigos de El Rinconcito Salvadoreño, también están de este lado, nuestro amigo Churrero ya tiene cola, vayan a ayudar a Churrero, vengan a ayudarlo, que tiene, míralo pues, ténganle paciencia, gracias Don Jesús, y aquí también es con nuestro amigo Antonio, no está, nunca está en el puesto, me voy a llevar todo. Ay, don Antonio, de veras, bueno, nos despedimos, muchas gracias. Se me está acabando la batería. Salud, despídete, Gemma. Adiós. Nos vemos el próximo domingo.